amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Agradezco a la gente que ya está empezándose a conectar a través de esta señal de red social y que ayuda mucho. Llegamos a varios lugares. Hoy en día ya no hay barreras. Anteriormente se limitaba porque no entraba la señal. Sin embargo, donde encuentren una señal de internet, ahí estaremos llegando. Yo quiero agradecerle a nuestra amiga Isabel. Chabelita, la conocemos así, que es nuestra rezandera aquí en la comunidad. Es una rezandera joven, pero que viene de trascendencia de familia en familia. Antes que nada, ¿cómo estás, Chabelita? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Pues aquí estamos. Pues antes que nada, yo te agradezco que hayas aceptado la invitación, porque sabemos que hay mucho trabajo en estos días. Sí, la verdad que andamos un poquito atareados, no soy la única, todos mis demás compañeros, pero pues hacemos también, bueno, quise hacer este espacio para también llegar a nuestros hermanos que se encuentran lejos y que por una u otra cosa no pueden llegar a esta Semana de Todos Santos. Pues de cierta manera, como usted dice, pues ahorita ya no hay barreras por medio del internet, de la tecnología, pues podemos transmitirle un poquito de nuestras tradiciones y costumbres, que pues bueno, quiero pensar yo que ellos extrañan nuestro día de fieles y De fieles y juntos, nuestros juntos. Todos Santos. Chabelita, platícame, ¿desde a los cuántos años empezaste a trabajar con el piano, a encaminar nuestros difuntos? Porque es una situación muy difícil, Chabelita, el despedir a alguien que se nos va, que se nos muere, aunque no sea familiar, lo siente uno. No, mire, es nosotros como rezanderos vivimos el dolor de los familiares muy cerca de ellos. Estamos muy apegados a las personas que pierden algún familiar y como usted lo ha dicho, también sufrimos con ellos el dolor, porque aunque no son de nuestra familia, el acompañarlos, el ver sus lágrimas, el ver la tristeza de dejar partir a un ser querido, es muy duro, pero pues mire, nosotros nos complacemos con más que nada hacer esa ayuda espiritual. Pues mire, yo empecé a tocar a los 8 años. A los 8 años. A los 8 años. Muy niña, Muy vamos a niña, llamarle, ¿no? sí, muy Cuando niña. deberías andar jugando con las muñecas, empezaste a hacer este bello arte, porque eso es un arte también, Sí, el rezar. prácticamente. Cuando uno es niño, no sabe lo que uno hace, ¿no? Entonces, yo aprendí con digamos, con la inocencia de ser niña. Orgullosamente, vengo de la descendencia de doña Rufina, mi abuelita Rufina Guevara Valdés, y de parte de mi papá. Y de mi mamá, pues traigo descendencia de Lupe García. Doña Lupe, que en paz Lupe descanse, Toño. García, que en paz descanse, ella fue, digamos, la que metió a mi mamá en los rezos, porque mi mamá también es rezandera. Entonces, digamos que la sangre se juntó y pues estamos nosotros, yo, Isabel y mi hermana Margarita. Ya en la dentro de la familia ya hay varias que rezan, entonces. Sí, O sea, ya. primas también tienes. También tenemos primas, como le digo, de parte de mi mamá, la abuelita Lupe García, pues deja a mi mamá y deja a mi tía Toña. Y de mi tía Toña sus hijas también ya rezan. Y ya de parte de mi mamá, pues ya yo y mis hermanas. Pero, Chabelita, ¿cuántos años llevamos entonces ya rezando? pues imagínense, hoy tengo 27 años, Empezaste a los a 8. los 8 años, cerca de 20, más de Más de 20 años. 20 años, 20 años. Y pues como le comentaba, este proceso de acompañar a nuestros fieles difuntos es una responsabilidad, bueno, yo lo tomo así, ¿no? Es una responsabilidad para mí, porque mucha gente piensa que el rezar así pues es algo normal, a lo mejor, que ya se me Algo hace tan. normal. A ti sí, pero tiene que sentirse también el momento, ¿no, Sí, Chabelita? a una ocasión me dijo una persona, es que para ti es un difunto más, para ti es una persona que se muere ya. Y yo me quedé pensando, no es una persona que se muere más, porque está en mí rogar por aquel difunto. Porque todos no somos perfectos. Todos tenemos debilidades, tenemos defectos. Y al final de cuentas, el estar rezando por una persona, pues es pedirle a Dios el perdón de sus pecados, el que su Claro. alma descanse. Entonces, yo lo tomo de esa manera. Está en mis manos interceder, pedir, hacer el Santo Rosario
para que nuestro fiel, nuestro difunto, pues pueda descansar en paz. Entonces, pues es una responsabilidad y también es un proceso en el que uno lleva tristezas, en el acompañamiento de la persona, de que es el entierro, el sepelio, pero para nosotros es todo un año acompañarlo, mes, con un santo rosario y acompañar al familiar con su dolor. Chabelita, ¿qué es lo que más se toca, se entona en estos días de fieles difuntos? ¿Cuál es el canto o el rezo que más se pide ahorita? Pues en este caso, para nuestros fieles difuntos, son los cantos antiguos, Los cantos antiguos. antiguos, que ahorita ya casi no se escuchan. Esos cantos, pues, los únicos que más cantos que tiene es mi abuelita Rufina y Pedro Ortega, que Don Pedro. también viene de su papá Santos Ortega, Don Santos, que don también en paz Santos, descanse, sí. ¿ya? Entonces, pero ya nosotros, como somos una generación más joven, pues ya se va con otros cantos que más vienen más apegados a iglesia. Pero en este tiempo son cantos a las ánimas benditas. Podemos escuchar algo a las Sí. ánimas benditas con referente a, pues, que estamos dentro ya de las festividades de los Día de Muertos aquí en Chilac. Y esto es común que en Chilac encaminemos a nuestros difuntos para que a través de cantos, a través de rezos, y de veras que hasta la persona que es totalmente ajeno en el momento le llega. ¿Escuchemos algo, Chavita? Claro que sí. ¿Cómo se llama el canto que vamos a escuchar en este momento? Bueno, yo lo conozco por las ánimas Las benditas. ánimas benditas. No, no sabría yo decirle el Adelante, nombre. adelante, Chavita. Este es un tema un canto que se entona, ¿no? Y es alusivo a estas fechas. Sí, es muy alusivo porque es una fusión del dolor de María, del dolor de María nuestra madre al perder a su hijo Jesús, y se mezcla con nosotros que hemos perdido a un ser querido, que hemos perdido a nuestra madre, a un hijo, a un padre. Entonces se mezcla todo esto, se mezcla el dolor que tuvo María al perder a su hijo y a nosotros al recibir a nuestros fieles difuntos. ¿Por qué? Porque se imagina, hay muchas personas que dicen, no sabemos si viene, no sabemos si es verdad, pero yo personalmente, que pierdo un ser querido, yo quisiera que me dejen, si no es verdad o no fuese verdad, creer, tener esa fe De que de vienen, de que que están con viene, de nosotros. que Dios nuestro Señor les da licencia de venir ese día y que más que recibirlos Claro. con lo que a ellos les gustaba y más que nada pues pedir de hacer nuestras oraciones
para que él pueda descansar en paz, ¿no? Algo que le quiero comentar es que la primera ofrenda, el de Yanquicatonali, Sí, así es. es muy doloroso. Sí, es la primera ofrenda, La ¿no? primera ofrenda es una tristeza, algo que dice Pancho Camarón, que compuso Una canción. una canción para los Todos Santos. Huele a tristeza, huele a ¿Te dolor. la sabes en el piano? No, no, esa no me la Pero sé. es un tema muy bonito, yo lo cierto, ¿eh? Y sí, al momento de llegar, tenemos la costumbre aquí en el pueblo de que cuando alguien muere hay mucha solidaridad. La gente Sí. llega, se acompaña, llevan su limosnita, apoyan. Y en el trance, en el momento de estar escuchando los cantos, es llegadora, ¿no? Se Sí, porque llega. es la primera ofrenda y compadres, familiares, amigos llegan a regalar su cera. Entonces el decirle, oye papá, oye mamá, esta cera te lo trajo tu compadre, esta cera te lo trajo tu hermana, es una tristeza. Sí, Pero al mismo... hacemos una pausa ahí, Chavita. Cierto, ahorita los que murieron en este año es Yanquicatonali. Les Yanquicatonali. llevan sus ceras adornadas. Adornadas, les llevan sus ceras adornadas. Si es joven, el padrino le lleva su cera adornada y le lleva su ofrenda. Y creo que la primera ofrenda lleva un petate, no sé, algo así. Sí, se le pone un petate al frente de la mesa, simbolizando que, pues bueno, ellos ya no pueden, como nosotros, sentarnos, pero sí, como antes, hincarse entonces en el petate. Entonces es todo una vivencia, es una vivencia el que tú escuchas las 12, las campanas, y recibir con incienso y confeti y cantos a tu difunto. Es una tristeza, pero al mismo tiempo es un tiempo de alegría porque, pues bueno, qué mejor que creer que viene tu difunto y que lo puedes recibir Claro. y que le puedes hablar, aunque él ya no te puede responder, pero sí puedes decir, papá, mamá, hijo, hija, aquí está tu ofrenda, aquí está lo que te gustaba, aquí están tus amigos, esta cera te lo trajo tal persona. Entonces, pues es una tristeza y al mismo Sí, tiempo porque una el sentimiento es alegría. muy fuerte, Chabelita, es muy fuerte. Estamos hablando, platicando y escuchando rezos, cantos, plegarias con nuestra amiga Isabel. ¿Es Isabel Martínez, está bien? Martínez Martínez González. González. Viene de descendencia de rezanderos que encaminan a nuestros difuntos, pero sobre todo que nos hacen un poquito más, como que nos hacen más reflexionar de la vida a la muerte. Y que sabemos que tenemos esa fe y esa confianza de que Dios nos prepara un espacio mucho mejor que en el de la tierra. Yo quiero seguirte escuchando, Chabelita. Claro. Porque nos están viendo varias personas y pues mucha gente dice que bonita tradición y pues vamos a seguir escuchando. ¿Qué canto vamos a escuchar en este momento, Chabelita? Pues no sé, algo a nuestros fieles Sí, algo a difuntos. los fieles difuntos, estamos dentro de la festividad. Quiero tocar este canto, no es antiguo, y le quiero decir que no se nota. Sí. O sea, yo soy lírica, si lo escucho y me Eso gusta. es otra, y ahí, bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Este canto o esta canción lo compuso Natalia. Natalia cuando dejó partir a su mamá. Entonces me gusta la letra y quiero que la escuche. Ok, adelante, vámonos. Es Chabelita. Aquí.
bonito tema, ¿eh? Muy hermoso, la verdad. No, no, tiene una letra muy, muy, muy bonita que es que llega, anda, vete al cielo, Dios te está esperando. Tú ya has vencido, Ya no, ha ya has sufrido. sufrido. Suelta, muchas de las veces nos cuesta dejar ir a nuestro ser Sí, le querido. lloramos porque pues es normal, nos duele que un ser querido se Y nos como dice, vaya. no quiero perderte, pero aquí en el recuerdo siempre vamos a tener a nuestros fieles difuntos. En nuestro recuerdo muchas de las veces les digo, nuestro ser querido muere el día que nosotros nos olvidamos de ellos. Totalmente de acuerdo. Entonces, este Todos Santos, muchos de nosotros entramos en tristeza, entramos en sentimientos Pues sí, porque nos encontrados. acordamos de muchas cosas, ¿no? Sí, Y entonces el recuerdo llega. pese a que nuestros difuntos tengan 5, 10, 15 años. No importan los años que tengan de fallecidos, siempre, siempre van a estar viviendo en nuestros recuerdos. Y mientras nosotros le ponemos la ofrenda, le ponemos su luz para que llegue de regreso a donde tiene que ir, pues nosotros tenemos que seguir aquí. Sí, Chabelita, es importante eso, que le ofrenden. Quienes creemos en que vienen nuestros difuntos, hay que tomarlo con devoción, con fuerza, para que esa fuerza también se impregne en uno que aún está en vida aquí en la tierra y podamos sentir la presencia de ellos a través de la ofrenda que le ponemos en nuestra mesa, en nuestro altar, las velas, el aroma del copal y el canto de ustedes que son privilegiadas. Yo siempre he dicho, son cantoras del pueblo. Y lo que hace rato decíamos antes de escuchar este canto que está muy bonito, de que eres lírica. Sí. Esto es más, mucho más importante. Tú tocas el piano sin conocer notas musicales No porque eres lírica. conozco notas musicales. Lo único que me ha enseñado mi abuelita Rufina. Y bueno, yo he aprendido cantos del difunto también Longinos Puertos, que en Que paz en paz descanse, descanse. don Longinos. Él sí era un maestro también que tenía conocimiento. Él tocaba cantos gregorianos, cantos en latín. Hubo ahora sí que mi abuelita me enseñó unos cantos, don Longinos unos cantos, y así de un poco, pero pues yo más que nada ha oído líricamente los cantos que he tocado de las ánimas, estos, los he tratado de rescatar, porque mi abuela, pues ya me dice, ahí está la partitura, y sí, la verdad digo, pues no, pero yo lo De oído. escucho. Y yo lo trato de rescatar porque, imagínense, el día que Dios no lo quiera, se acabe todo esto, ¿quién por nosotros? Si yo rezo por los fieles difuntos, me he puesto a pensar, ¿algún día quién va a rezar por mí? Claro, totalmente de acuerdo. Chabelita, dentro de todas estas festividades del Día de Muertos, nuestro Mikail Witch, que es la fiesta de los muertos, tú también sales si alguien te contrata, algún difunto, algún rosario, tú sales a tocar fuera Sí, de la gracias a comunidad. nuestros hermanos que se encuentran en Veracruz, en varios lugares, pues gracias a ellos pues hemos salido. He conocido Veracruz, Córdoba, Tuxtepec, pero todo gracias a nuestros hermanos chileños que fallecen y ya no pueden llegar hasta su Ya tierra, no regresan a que es su pueblo y Chile. ahí los velan. Entonces allá los velan y nos dicen, no, pues queremos como nuestro pueblo, como nuestra tradición. Y pues sí, hemos salido fuera también a encaminar o a hacerle su despedida a nuestros hermanos chilactecos que Hay están por un allá. rezo, no sé si es rezo o es canto. Y te confieso que yo confundo mucho la plegaria, el rezo, el canto. Cuando están metiendo al difunto a la caja. Hay dos. Hay dos en específico, uno que es a San Jerónimo, que es como un canto hecho en plegaria que uno le pide a San Jerónimo que conduzca el alma de nuestro difunto hacia Dios nuestro Señor. Y hay el despedimiento que es de la casa, que ya se despide de la casa para al Camposanto. Lo escucharemos después. Yo quiero seguirte escuchando y la gente está pues mandándote saludos, Chabelita, que Muchas eso eres un gracias. orgullo chilacteco. Y claro que más que el orgullo chilacteco es parte de la esencia de nuestra cultura. Sin rezanderas, el difunto no se va. Sin rezanderas no tenemos fiesta de los muertos porque ellos impregnan
ese sabor especial y le untan al difunto para que llegue con alegría y regrese con alegría, porque esa es parte de nuestras costumbres que nos han legado nuestros ancestros a través de la tradición oral, a través de las tradiciones que en generación vienen pasando. ¿Qué podemos escuchar ahorita, Chaverita? Pues bueno, es un canto también que es un canto dedicado también a pidiéndole a Dios que tenga piedad por nuestro fiel, por nuestro difunto. Piedad, adelante. Dios mío, ten Es paciencia. muy corto, Sí. pero con lo que dice es Sí, suficiente. es que le pedimos paciencia, tantas cosas que hacemos los seres humanos, Chabelita, y todavía le pedimos ten paciencia en el momento más doloroso y en el momento más triste de la vida, ¿no? Sí, y es que nosotros que estamos aquí en la tierra debemos de hacer eso, de pensar de que, oh mortal, algún día vas a dejar de existir. Claro. Algún día vas a dejar de existir. Entonces nosotros, nuestro deber aquí es pedir la paciencia de nuestro Señor Jesús para nosotros y para nuestros fieles difuntos. ¿Qué más le puedo decir, maestro? Son cantos que si uno se pone a meditarlos, si uno se pone a estudiarlos, tiene mucho que decir, tiene mucho, mucho sentimiento de ten paciencia. Ten paciencia por nuestros pecados que haya cometido nuestro difunto, porque nadie es perfecto en esta vida. Todos tenemos defectos y virtudes. Chabelita, hay un canto que se llama Madre, óyeme, ¿lo traes? Sí, claro que ¿Lo sí. podemos escuchar? Claro. Es un canto que a mi madre, que en paz descanse, hace 25 años, le gustaba mucho. Y yo lo escuchaba cantar cuando iba a los velorios, lo cantaba con una emoción, Chabelita. Y la gente adulta cuando va a los velorios, se mete de lleno a lo que va Sí, y lo siente, ¿no? claro. Pues por supuesto la gente que llega a los velorios, a un rosario, sabe mucho participar, sabe mucho entrarse, a lo mejor por lo mismo, por nuestras costumbres, por Claro. nuestras creencias, pero pues Vamos a escuchar, Chava. claro. Estamos con Chabelita Martínez González, Isabel Martínez González, de descendencia de rezanderos aquí en Radio Chilac. Adelante, Chabelita.
De repente uno retrocede a varios recuerdos, ¿no? Y siento que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, de igual la gente que se encuentra fuera de nuestro país o fuera de nuestro estado, que radican en cualquier parte de la República Mexicana, pues lo sienten, Chabelita. Chabelita, ¿cuántas horas te echas así rezando en un velorio? Pues mire, cuando es una persona muy conocida, que aquí todos nos conocemos, pero cuando hay mucha amistad, a veces los rosarios empiezan a partir de las 5 o 6 de la tarde y paran hasta las 12 a la 1 de la mañana. Más de Entonces, 8 horas. como 8 horas. Estar cántica. Rezo tras rezo porque algo que sí, algo que está muy caracterizado nuestro Chilac. Es de que si tú vas a Tehuacán, haces un rosario y haces una pausa de media hora, 40 minutos, y ya empiezas otro rosario. Acá la gente no. Acá la gente que te llega a acompañar, que llega a acompañar al familiar, a los familiares dolientes, tienen que escuchar un rosario. Si no escuchan ese rosario, vaya, no se van. No se van. Y si llega a la persona a mitad del rosario, se espera hasta que participe un rosario completo. Sí, eso es importante, ¿no? O sea, si voy a dejar ahora sí, mi adorno floral y llego a la mitad del rezo, eso no significa, o sea, no es parte de que No, tengo. ellos dicen, o sea, no cuenta, No no cuenta. cuenta, Tiene que no ser el cuenta, rosario completo. exactamente. Sí. Entonces rezo tras rezo porque pues para saber de quién llegó a la mitad, quién llegó. Entonces es un rosario tras rosario. ¿Por qué? Porque la gente llega y se espera un rosario. Claro. Si llega a la mitad, si llega a la letanía, ya no cuenta. Tiene que esperar un rosario para así acompañar a los dolientes. De esa manera, dan el tiempo, se toman el tiempo de acompañar a los dolientes, esperando, acompañando todo un rosario. Pues Chabelita, llevamos ya en este momento, yo te quiero agradecer, llevamos casi 33 minutos de transmisión. Casi nos estamos echando un rezo completo, como si. Pero pues yo estoy bien a gusto escuchándote, ya siento que la gente que está conectándose en todo momento también. Pero sobre todo agradecerte que hayas tomado un espacio en momentos con mucho trabajo, porque estos días pues ya te invitan para acá, ya te invitan para allá y hay que asistir, ¿no? Sí, porque algo que también quiero comentar es que las personas más grandes, las personas adultas, ellos le rezan a sus difuntos antes de Todos Santos, Antes. porque saben que ya digamos, Rosarios antes, ¿no? el uno, son varios difuntos de Yanquicatónali. Entonces, como ellos ya sus difuntitos son de más años atrás, dicen, no, yo quiero mi rosario antes de Todos Santos. ¿Por qué? Porque ahora sí que voy a dejar esto que se dice, que los fieles difuntos empiezan a caminar a partir del 29 de septiembre. Claro. San Miguel. Entonces, ya todo ese mes, todos dicen, ya huele a Todos Santos. Ya huele a Todos Ya se Santos. siente el Sí. viento a Todos Santos. Entonces, ya nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, ya prenden su veladora, su cera. ¿Por qué? Porque dicen, nuestros difuntos, ya vienen nuestros Y ya cocoshcuales. vienen en Ya camino. vienen, ya vienen. Entonces, sí, por lo regular, esta semana es más saturada porque, pues, son varias personas que dicen, no, pues esta semana es de semana de difuntos y vamos a hacerle su plegaria, su oración. Chabelita, pues de antemano te agradezco mucho que hayas compartido parte también de tu talento, porque esto es un talento. No cualquiera agarra un piano, un armonio y se pone a tocar y se pone a entonar. Primero se lo tiene que aprender. Y Sí, imagínate claro. cantar y tocar dos cosas a la vez es algo también difícil, Sí, ¿no? es algo, es cosa de coordinar, que a veces cuesta, con el tiempo uno va aprendiendo, pero yo lo veo como una gracia de Dios, Sí, Chabelita. porque no nada más usted me dice, pues tocar y cantar, pero en el momento te tienes que aguantar las lágrimas también. Claro, te tienes que aguantar Te y si tienes que llevas un aguantar. dolor y tienes que cantar, tienes que ser fuerte, Te ¿no? tienes que aguantar, te quedas con un nudo en la garganta porque tu deber es consolar o de cierta manera acompañarlos en su dolor. Acompañar y encaminar al difunto. Sí, sí, Ese sí. es el trabajo que tienen las rezanderas de Chilac, encaminar a nuestros muertos, encaminar a nuestros difuntos.
Bien, Chabrita, un canto más y nos despedimos con la despedida que hacen cuando ya se van a los muertitos. Claro, es este Tú me dices cuál sigue. es despedida de difuntos, que pues bueno, tiene también, es una letra que es como si el difunto nos diera sus palabras para poder transmitirle a los A los que que están, se a los quedan, a dolientes. los dolientes. Adelante, Chabelita. tiene varias estrofas, pero muchas estrofas que no nos alcanzaría la Claro, el tiempo. transmisión, el tiempo. Sí, así es. Y yo quisiera decir esta oración, que es muy especialmente para nuestros fieles difuntos, que dice más o menos así: Virgen Sagrada María, alumbra mi entendimiento para que me sirva de guía a la aurora del sacramento. ¿Qué vergüenza llevaría ante el tribunal divino? ¿A qué santo aclamaría que le sirviera de padrino? A la Virgen del Rosario, que le dé corona y palma, para ver cómo se aparta el triste cuerpo del alma. El alma le dice al cuerpo: Cuerpo, quédate con Dios, que yo allá daré la cuenta de lo que pasó con vos. Lo que con los ojos vi, cosas que no había de ver, sin acordarme de Dios, que entonces habría de perder. Hasta aquí, mundo engañoso, cesaron mis torpes pasos, hasta no verme en los brazos de mi Jesús amoroso. No, hombre. Es. Chabelita, se le entra uno a la nostalgia, incluso la gente que nos está viendo, pues nos están mandando imágenes con lágrimas. Pues es normal, porque estos cantos, me vuelvo a repetir, son encaminadores, y sobre todo en estos días son importantes, puesto que nos reencontramos con el ser querido, y que pues parte de ello es el canto, el rezo, la plegaria. Y el pedirle a Dios, sobre todo el que da el permiso y poder estar un rato con ellos. Es parte de nuestra tradición que viene de hace muchos, muchos, muchos años. Nuestros antiguos prehispánicos lo hacían de diferente forma, pero nos legaron parte de ello. Y la fusión que se hizo con la conquista, pues se sigue conservando y la seguimos conservando. Prueba de ello que pues aquí estamos y no dejamos que nuestros muertos regresen solos ni se vayan solos.
Pues bueno, nada más el canto a San Jerónimo, que también es muy importante en estas fechas, y quiero también acompañarlo con esta oración que dice que es despedimiento del cuerpo. Adelante. Adiós cuerpo, ya me voy, el Señor me mandó llevar, tú te quedas en la tierra sin poderte levantar, por las culpas y torpezas yo no he podido llegar hasta donde está el justo juez. ¿Qué sentencia me ha de dar? Lo supiste claramente de que te habías de quedar. Ese fin trajiste al mundo de que te habías de quedar. Cuerpo ingrato que el Señor te había prestado y tan mal que lo cuidaste que de él viviste olvidado. Adiós cuerpo, ya me voy, el Señor me mandó llevar. Tú te quedas en la tierra sin poderte levantar. Es un tema muy muy triste también, ¿verdad, Clarita? Sí, es cuando, bueno, nuestra costumbre es de que el cuerpo está en la mesa para colocarlo en el féretro. Ese es el canto En el momento en que se está tocando este canto, es cuando el difunto lo están metiendo a la caja, ¿no? al féretro, Al féretro. exactamente. Y pues sí, son momentos encontrados de la familia, pues lógicamente que es tristeza. Pues Chabelita, yo te quiero agradecer y saludar también a todos las rezanderas. ¿Cuántos rezanderos hombres hay todavía en Chilac? Pues ahorita estamos Hombres, ¿hay rezanderos hombres? hombres, solamente queda nuestro compañero Pedro Ortega. Pedro, y de ahí en fuera Pedro, la, son mujeres. somos mujeres. ¿Tenemos cuántos, más o menos, cuántos rezanderos tenemos en Chilac? Como 4 o 5. 4 o 5 rezanderos, ya quedan pocos. Sí, poquitos, la verdad, poquitos que ya el pueblo está grande y Sí, se escasea, se sí, principalmente en escasean. estos días. Sí, en esos días y durante todo el año, porque esta costumbre, esta tradición es más
digamos que más en Todos Santos. Sí. Pero durante el año de nuestros fieles difuntos, pues cuando fallecen, se junta con los cabos de años, novenarios y pues bueno, los velorios. Entonces, pues sí nos escaseamos los rezanderos. De igual manera, pues, pues hay que invitar a nuestra comunidad a saber el Santo Rosario. Claro. El Santo Rosario. Sí, sí, es importante. Porque pues ya cuando tú vas a un rezo, tenemos la letanía. Nosotros, Chilac, tocamos lo que es la letanía en latín. Sí, sí, sí. Que vas a Tehuacán y ya no te sabe contestar. O sea, sales y no te contesta. La gente de aquí de Chilac todavía contesta. Sí, para acompañar el rosario. Pero pues nuestros jóvenes o los jóvenes dicen, ¿y qué está tocando? ¿O qué canta? Claro. ¿Sí? Pero pues invitarlos a que se acerquen más en este tiempo de Todos Santos a escuchar la letanía, a escuchar las oraciones, a escuchar las plegarias, porque de esa forma nuestra comunidad va creciendo en cuestiones de tradiciones y costumbres. Totalmente de acuerdo, Chaverita. Pues nuevamente gracias a los amigos que se están conectando, que siguen, que salen, entran, a todos los que están compartiendo el video igual. Compartan el video porque esto se queda y para que los que no lo vieron lo vean al ratito. Fernando Rivers dice, buenas tardes, saludos, saludos para ti, Fernando. Gracias por estar en la transmisión. A los amigos que se conectaron, hay mucha gente que está conectándose. A mí me da mucho gusto que participen, porque bueno, les vuelvo a repetir, son parte de nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Pues, Chabelita, yo quiero mandarle un saludo a la señora Tella, que es tu mami, sí, y que también es una de las rezanderas ya con muchos años. Un saludo para doña Tella, donde esté, ojalá esté viendo la transmisión, y también quiero mandarle un saludo, no sé cómo esté Goyita, que andaba enfermita, no sí, sé, sí. Ojalá ya esté mejor, y pues hasta aquí le mandamos las mejores vibras en estos días, porque también es parte también del gremio de las rezanderas, sí, ¿no? Claro que sí, pues bueno, si nos llegara a ver Goyita, pues Goyita, todos estamos, el grupo de rezanderos, pues estamos contigo, pidiendo también en oración por tu salud, ya está recuperándose, qué gracias bueno. A Dios, pero pues bueno, esperemos que se recupere pronto, que se recupere pronto, y pues hay que echarle ganas. Totalmente hay de que acuerdo. Echarle ganas, hay que seguir adelante con todo lo que nos da Dios, con todo lo que tenemos, gracias a Dios nuestro Padre, y pues bueno, este tiempo que es de tristeza y alegría, pues hay que confortarnos unos a otros. Totalmente. Unos a otros, y aquella persona que dice que si no cree que llega nuestro difunto, yo digo que me deje. Que me no, deje, que venga a Chilac para que vea que sí llega. Sí, que venga a Chilac y que me deje sentir o que nos dejen sentir. Claro, el respeto, el ¿no? El respeto de, y que por, bueno. Porque es que como te decía, pese a muchos años el dolor sigue y, sí. y solamente en estos días nos ponemos alegres, ¿no? Exactamente. Dice por acá, Yeshua Pastelín, dice, muchas experiencias de parte de ella desde los 7 años, ya empezando con el teclado, así es, así es. Sí, mucha gente me conoció de niña, pues mi mamá Tella, ella no toca, ella solamente reza y canta, pero gracias a ella, pues mire, aquí estamos. Perfecto. Aquí estamos. Pues Chabelita, ¿quieres mandar algunos saludos a las personas? Ya casi nos estamos despidiendo. Pues bueno, a nuestros hermanos que se encuentran fuera en la Unión Americana, hay muchos que, bueno, que fallecen también allá en Estados pues Unidos. Bueno, nuestras oraciones también desde acá para nuestros fieles difuntos que se quedaron allá, pero pues estoy segura que en este tiempo se vienen a Chilac. Claro. Aquí en Chilac, bueno, nosotros ponemos una ofrenda y aparte ponemos fruta para aquel. Para aquel que no le ofrendan. Para aquel que no le ofrendan. Entonces, se le compida, ¿no? Exactamente, igual que su luz, entonces pues vénganse también para acá, para Chilac. Y pues bueno, las personas que tienen esa oportunidad de viajar y quieren conocer a Chilac. Que vengan pues, a Chilac. Exactamente, bien. Leticia Juárez, te manda saludos, Leticia Juárez. Gracias, muchas gracias y pues bueno. Chabelita, yo quiero agradecerte que hayas compartido parte de tu talento, Chabelita. De veras, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a usted y gracias a todos los que hacen posible por medio de estar internet. Viendo la transmisión también. Sí, así y es. Pues bueno, somos muchos los que
los que tenemos un difunto, porque todos tenemos algún difunto, y en esta temporada pues lo recibimos con los brazos abiertos, con lo mejor que se puede, con nuestras plegarias, con nuestras oraciones, y pues bueno, saludos a mis tíos que están allá en Estados Unidos, Un saludo para ellos. a mi papá Ismael Martínez González, y pues Perfecto. bueno, a todos nuestros hermanos chilactecos que están fuera Te de manda saludos Nati. Natalia es la compositora del canto Natalia es un canto muy hermoso. Lo voy a recuperar y lo voy a hacer en un tema nada más porque la verdad está muy llegador. Nati es de Chilac. Nati conoció Chilac, estuvo aquí de misionera y conoció las tradiciones de Chilac y pues bueno, No, ella no, qué bello compuso. canto, muy, muy, muy hermoso, muy, Sí, muy sí. bonito. Y ya quedó, y lo bueno es que te lo aprendiste y ya lo Sí, tocas. ella lo publicó en el Face. Y ahí Ah, le mira. dije, pues ni modo, Nati, te lo voy a robar Se para Chilac. compartió, Sí, ¿no? pues bueno, ¿qué más puedo decir? Gracias. Gracias a todos los que están viendo esta transmisión. Gracias a los que están compartiendo este video. Un poquito nerviosa, sí. Pero pues bueno. No, pero estamos con alegría porque Sí, estamos en momentos muy, muy exactamente. bonitos, muy alegres, porque recibimos a nuestros muertos en estos días, que es lo más Sí, importante. exactamente. Pero pues bueno, saludos a todos mis compañeros rezanderos. A mi abuelita Rufina. Doña Rufina Guevara. Sí, ella es mi abuelita, muy orgullosa de ser su Guevara nieta. es Valdés Guevara. No, Guevara Valdés. No. Rufina Guevara Valdés. Guevara Valdés. Un Sí. saludo. A ella la entrevistamos hace un año precisamente. Así. Tiene muchas vivencias, nos contó muchas cosas. Y un saludo para ella y para todos los rezanderos y rezanderas del pueblo. Claro Yo que sí. quiero que nos despidamos con un. Así como se despiden en los. Después de un rezo, ya cuando termina el rezo, Chabelita. Pues bueno, son cantos fúnebres que ya no son, bueno, yo na, ya no tengo, no toco cantos fúnebres, solamente tengo uno, y pues bueno, con ese nos despedimos y con esta plegaria chiquitita que dice así: Adelante. Ánimas santas, almas que estáis purgando, rogad a Dios por mí, que yo suplicaré por vosotras, a fin de que cuanto antes se os conceda la gloria del paraíso celestial. Thank you.
se llamó? No sé. está muy bonito. Sí. Y esto es lírico, amigos. Es lírico. Es lírico. Y me lo enseñó el hijo de mi abuelita Rufina, mi tío Arturo. Arturo. Porque él toca, él sabe tocar. Sí, él, sí me han dicho que ya te Parte de que yo sepa tocar es también gracias a él. Le digo que fue todo así, todo se fue dando. Empezamos con mi tío y después con mi abuelita. Y pues bueno, yo nada más sé que es un canto, es una marcha fúnebre. Una marcha fúnebre. Pero pues no sabría decirle el nombre. Pues Chabelita, una vez muchas gracias. Y Nati dice que tiene muchos recuerdos y que extraña, que valora mucho las tradiciones. Saludos desde Córdoba y toda la gente que nos saludos, está Nati, y sabe, cuando quieras. Bueno, ya viene seguida a Chilac, pero pues un Todos Santos, te esperamos aquí. Gracias, amigos. Gracias, Chabelita, de corazón. Isabel Martínez González, de descendencia rezandera. Muchas, pero muchas gracias. Viene portando su traje chileño. Me da mucho gusto. Miren, ahí está. Viene y sobre todo tocando con el alma, con el corazón. No toca con las manos, toca con el corazón. Porque nos hace llegar el sentimiento, la melancolía, la tristeza en su momento, pero como que nos levanta en ese tipo de cantos. Así es que si usted tiene pensado venir a Chilac, venga a recordar a sus fieles difuntos. Y si usted está en Estados Unidos, mande usted lana para que le pongan la ofrenda, porque si no, se va a quedar sin ofrenda. Y pues muy buenas tradiciones. Gracias, Chabelita. Gracias a ustedes. Y pues bueno, aquí los seguimos esperando en Chilac. Chabelita, si alguien te quiere contratar, ¿a qué número de teléfono pueden hablar? Mi número es 237-112-2596. 237-112-2596. Claro, sí. Si estamos en disposición, pues con gusto. Claro, yo sé que sí. Bueno, gracias Chabelita de corazón. Muchas gracias a los amigos que se conectaron. Esta fue una transmisión más de Radio Chilac y nos despedimos con nuestra amiga Isabel Martínez González, que en este día nos acompañó, principalmente se dio un tiempecito. Yo sé que anda muy ocupada, pero yo le agradezco mucho. Un saludo para Doña Tella, para toda su familia, para todos los que rezan, a los amigos que encaminan a nuestros difuntos. Gracias, amigos. Esto fue una transmisión más de Radio Chilac AC. Yo soy Conrado Martínez y hasta la próxima.